a todos y a todas. No hay un mejor momento para emprender. Hoy nace esto, pero también hace 8 días inauguramos un laboratorio en Ruta N en Medellín. Hace 15 inauguramos un laboratorio como Movistar, creamos el fondo de fondos, Ecopetrol está en un proceso central de transformación, apps.co está definiéndose nuevamente, acaba de lanzar una gran convocatoria, hay a través de Sena unas convocatorias a través de Fondo Emprender, cierre de brechas. Miren, parceros, si no emprenden en este momento, ¿cuándo vamos a emprender? En particular, nosotros queremos tener por lo menos 100 desafíos, 100 retos, que sean cosas puntuales de la operación. Y para poder resolver esos 100 retos, vamos a requerir generar 800, 900 o 1000 ideas, tener la posibilidad de hacer rápidamente ese proceso de ensayar, ver si fallamos, poder emprender y de alguna manera pues tener un espacio seguro donde podamos hacer todo ese proceso. Muy buenos días para todos. Feliz de estar aquí nuevamente en las primeras jornadas ágiles en edición virtual, en edición digital. Estamos hoy con Alexander Niño, líder de implementación en prácticas ágiles en Ecopetrol. Él está ubicado en Bogotá y es un ingeniero apasionado por el agilismo y la innovación. Él hoy nos quiere compartir hoy su experiencia en reinventarse digitalmente con MVPs, mínimo producto viable. Le doy paso a Alexander para que comencemos esta charla, que hablemos de este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Alexander. Te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar en estas jornadas. Raquel, muchísimas gracias. Es un gusto poder acompañarlos. Nos gustaría hoy compartirles un poco nuestro camino de transformación y de alguna manera darles el concepto de MVPs y cómo lo podemos aprovechar para una transformación ágil exitosa. Entonces, no puedo comenzar sin darle agradecimientos a la organización, a los asistentes a este espacio y también obviamente a todas las personas que nos han acompañado en el proceso, a mis compañeros de trabajo, a las personas cercanas que se han conectado y que seguramente han participado y han aportado bastante a nuestro proceso de transformación. Entonces, pues, darles la bienvenida. Hoy vamos a hablar de principalmente 3 temas. Vamos a hablar de reinvención digital apalancado en transformación ágil y cómo ese valor del software funcionando sobre documentación exhaustiva es fundamental para esa transformación y de allí, digamos que tomamos el concepto MVPs para poder apalancar esa transformación. Entonces, vamos a explicar también qué son los MVPs y vamos a darles al final como 3 tips y 3 experiencias que hemos tenido para poder apalancar y poder generar esta transformación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Un poco el objetivo de este compartir es darles elementos claves de todo proceso de transformación ágil, un poco darles la definición de qué es esa transformación, qué es esa reinvención digital que estamos viviendo y cómo los productos mínimos viables apalancan y le dan credibilidad a lo que es el mindset agile. ¿Listo? Me gustaría empezar hoy con una historia. Es una historia un poco el contexto y qué nos ha pasado, qué hemos vivido. Entonces, bueno, esta historia arranca en el 2016. Ecopetrol en ese momento estaba teniendo una coyuntura porque los precios estaban complejos. Una coyuntura muy similar a la que se vivió este año. Y en esa coyuntura, Ecopetrol siguió demostrando que es una organización muy resiliente. Es una organización que durante toda su historia ha superado diferentes retos y pues esta no fue la excepción. Y dentro de esta coyuntura pasó algo muy interesante y es que la organización empezó a reconocer y a comprender un concepto que es la entrega de valor. Ese concepto se aplicó para nuestros procesos de exploración, producción, transporte y refinación y empezamos a generar productos de oil and gas, productos del petróleo, orientados a la entrega de valor. Y ese mensaje retumbó en todo el proceso de transformación que se empezó desde allí y la parte digital de Ecopetrol no fue la excepción.
Entonces, en el 2018, más adelante, se fundó la Vicepresidencia Digital y un espacio muy, muy bonito que se llama Campo Digital, en donde estamos haciendo un aporte significativo al país a través de innovación abierta, a través de agilidad, a través de DevOps y a través de unas fábricas que pues entregan mucho valor a la organización. Y este espacio, pues digamos que se apalancó en ese concepto, en cómo le entregamos valor a la organización que aporta tanto al país. Ecopetrol, recordemos, es una compañía de todos los colombianos, hay más de 16 millones de accionistas que son colombianos y pues principalmente los dueños son el gobierno y pues los colombianos que están como accionistas. Es una compañía transnacional que casi que todos sus beneficios van para, pues, para el desarrollo del país, entonces tiene un impacto muy alto en lo social y pues en el desarrollo del país. Y un poco en el 2018 pues se dio la oportunidad de entrar a esta magnífica organización y entramos con, pues, con una expectativa. Yo me soñaba en ese momento que pues ya todo estaba resuelto, que pues es una organización que tiene mucha trayectoria, es la organización más importante del país, y yo dije, no, pues ya el tema de agilidad es más como sostenerlo, me imaginé, y pues empecé a entender qué campo estaba arrancando y teníamos que dar un salto y una transformación y un camino para poder ser ágiles. ¿Y qué significa ser una transformación ágil? ¿Qué significa reinventarse digitalmente? Significa recorrer un camino para poder, digamos, volvernos una organización ágil. ¿Y qué significa volvernos ágiles? Digamos, alinearnos con los valores y los principios de agilidad, es decir, cambiar nuestros comportamientos, cambiar nuestra manera de entregar valor, y también incluso nuestros procesos, nuestras herramientas, un poco empezar a incorporar prácticas que seguramente no teníamos. Entonces, bueno, arrancamos ese camino de transformación y un primer tema fue, bueno, cómo empezamos a formar y veíamos que la organización era como incrédula de estas prácticas, veíamos que no había como ese compromiso de las personas con estas prácticas y bueno, iba como todo mal en el primer mes. Sin embargo, ya había unos aportes de algunos aliados, había un modelo que se estaba formulando y pues empezamos a pensar, bueno, ¿cómo empezamos a darle tracking a este esquema tan interesante que nos puede transformar? Y empezamos a pensar que desde la acción y desde las victorias tempranas íbamos a poder empezar a darle credibilidad al mindset de Agile. Y así fue como empezamos a ejecutar un proceso integral que tiene procesos de discovery, de desarrollo ágil y entrega de soluciones de manera muy temprana, en donde podamos resolver problemas a la organización, problemas dentro de la organización, a los diferentes segmentos que participan. Entonces, hoy un poco quiero comentarles cómo ha sido ese camino y cómo desde las victorias tempranas y desde los productos podemos también permear la cultura, los procesos y obviamente las prácticas que estamos implementando. Como estamos hablando de reinvención digital apalancada en transformación ágil, tenemos que darle un repaso a nuestros valores y les quiero compartir en este primer segmento cómo esos valores los entendemos y qué elementos hemos hecho para poder alinearnos con ellos. Entonces, el primer valor del manifiesto ágil, todos lo conocemos, dice individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Y pues este valor nos invita a tener la cultura en cuenta, la cultura organizacional como el principal apalancador de una transformación. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Lo primero, reunirnos y buscar ayuda, encontrar a los mejores aliados en agilidad y en desarrollo de soluciones digitales y poder construir con ellos unos equipos de trabajo en donde pudiéramos entregar ese valor. Segundo, traer talento nuevo, traer personas con conocimientos, por ejemplo, de user experience, de desarrollo de software, de agilidad, de arquitecturas modernas, de cybersecurity, de calidad ágil, entre otros. Y el talento que ya teníamos en la organización, formarlo. Empezamos a tener aliados como CLEAR, como ciertas organizaciones y entes certificadores que nos empezaron a apalancar esa transformación y esas formaciones. Y en este momento incluso ya tenemos una academia digital que continuamente está formando a los líderes de Ecopetrol. Tercero, es el learning path, ¿no? No es un esfuerzo de formación en un momento específico, sino que ha sido un camino continuo de aprendizaje en donde las personas hemos tenido una cercanía
con las prácticas, hemos aprendido de primera mano de expertos y hemos tenido los espacios para practicar y aprovechar ese conocimiento. Y por último, y no menos importante a nivel cultural, la transformación física, ¿no? Entonces, pues, los que seguramente conocen el sector de energía y del petróleo, pues anteriormente era una cultura muy tradicional en donde todos teníamos que tener corbata, todos teníamos que tener, pues, como ciertos parámetros de cómo comportarnos, y las oficinas, pues, eran lo más cuadriculado que podría haber. Y en campo digital logramos hacer una transformación física. ¿Qué motivó esa cultura del antojo y de mostrarle a la organización, a todo el grupo empresarial, que son más de 13.000 personas y 40.000 aliados trabajando con nosotros, antojarlos de cómo debería hacer el trabajo en la era moderna y con el agilismo? Vamos a pasar al segundo valor. De este vamos a profundizar hoy bastante porque esa es la invitación que tenemos hoy. Dice producto funcionando o software funcionando sobre documentación exhaustiva. Colocamos la palabra producto porque estos elementos que vamos a conocer hoy los pueden aprovechar para el diseño de servicios, para el diseño de productos físicos o para, digamos, incluso el diseño de procesos o cualquier otro elemento que represente un valor para un usuario final. Sin embargo, hoy vamos a hablar también de software. Y el primer elemento que destacamos aquí fue ese enfoque en mínimos productos viables. ¿Cómo aceleramos una entrega de valor real en periodos muy tempranos y lo hacemos de manera continua e incremental? Segundo, ¿cómo aprovechamos las tecnologías emergentes? ¿Cómo aprovechamos esas tendencias tecnológicas, el blockchain, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el machine learning, la analítica avanzada, para aprovechar todas esas capacidades, apalancar la reinvención digital y entregarle un valor incremental y exponencial a los usuarios finales? Y por último, lo que nos han comentado los speakers principales del día de hoy, la importancia de la arquitectura y de las buenas prácticas de desarrollo, en nuestro caso, esas arquitecturas evolutivas con parámetros y con, digamos, estándares de calidad y de diseño top, fue fundamental. La excelencia técnica es fundamental en lo que es este valor. Tercero, el tercer valor habla de la organización. Dice colaboración con el cliente sobre negociación contractual. En nuestro caso, campo digital es un elemento que, digamos, tiene linkeada la productividad de la organización. Entonces, nuestros clientes son clientes internos, son las áreas que nos demandan ciertas soluciones digitales, y los usuarios, pues, son los colaboradores que trabajan en esas áreas. Aquí un poco nuestra transformación consistió en generar equipos de trabajo y organizaciones diferentes. Un poco aplanar esa jerarquía y volver a organizaciones más horizontales, en donde teníamos equipos cross-funcionales con esos aliados, con esos negocios y con el equipo digital. También un poco empezar a promover la cultura de las comunidades de práctica, en donde empezamos a hablar de DevOps y las personas que tenían interés en DevOps se reunieron, las personas que tienen interés en agilismo y como Scrum Master también los juntamos, los POs o los Product Owners, y en general todas esas disciplinas que estaban emergiendo, empezar a tener también sus espacios de aprendizaje y de, digamos, de compartir. Y por último, y no menos importante, el Product Owner en el centro. Un Product Owner que no es de un aliado, sino que es una persona de la organización que vive el proceso, que lo conoce y que, digamos, representa a sus demás colaboradores, a sus demás usuarios, tiene una toma de decisiones activa y una disponibilidad para trabajar con nuestros equipos digitales. En este valor me gusta resaltar el aprendizaje que se dio en doble vía. Nosotros como digital y como equipos de desarrollo aprendíamos del negocio, del sector de petróleos y de gas, y de los procesos corporativos de la organización, y esos procesos y esas personas que estaban en esos negocios también empezaron a aprender de digital y empezaron incluso a tener opciones para crear sus propias herramientas. Entonces, creo que eso ha sido un factor crucial en el camino de reinvención digital que hemos estado viviendo. Por último, y no menos importante, la adaptabilidad. El cuarto valor dice respuesta al cambio sobre seguir un plan. Un poco el primer cambio que dimos, el primer salto fue limitar la generación de planes de trabajo detallados con cronogramas, con WS y todo ese mundo tradicional, sino empezar a tener la formación de backlogs dinámicos en donde pudiéramos jugar con el alcance.
Segundo, una búsqueda de un buen backlog. Definir muy bien qué es una historia de usuario. Tener en el backlog esas historias de usuario que hagan sentido y que representen un valor o una actividad de un usuario real. Y tercero, herramientas de visualización. Un poco los tableros Kanban, los Springboard on Chart, ponerlos a la vista de todas las personas, darle transparencia a la organización y que, digamos, pudieran recibir de primera mano el agilismo a través de esos tableros. Entonces, todos estos cuatro valores han supuesto un reto para nosotros. Ninguno, digamos, que ha sido fácil. Todavía estamos enfrentando muchos retos, pero pues vamos por muy, muy, muy buen camino. Aquí hay una definición de lo que es agilidad por el Dale Carnegie. Dice, es la capacidad de una organización para recopilar información y actuar sobre ella, tomar decisiones rápidamente e implementar cambios para satisfacer requerimientos cambiantes de sus clientes y de su entorno. Entonces, aquí un poco resaltamos dos aspectos principales que tal vez a veces no los tenemos en cuenta en lo que es agilidad. Primero, recopilar información. Es fundamental aprovechar la información que tienen nuestros usuarios y la percepción que ellos tienen de nuestros productos. Eso se logra de manera cualitativa y cuantitativa. Y esa información la podemos aprovechar en diferentes momentos del proceso para tomar decisiones radicales de si un producto o un servicio deberá ser evolucionado, incrementado o incluso si debería seguir operando. Entonces, el agilismo nos invita más que a liberar rápido, nos invita a adaptarnos a los cambios. Y tenemos que tomar decisiones radicales cuando el entorno nos exige una respuesta radical también. Entonces, en nuestro caso, y con los MVPs un poco ya para empezar a llegar a converger esta conversación, es los MVPs son un elemento en donde tenemos que tomar decisiones con esa información que estamos recibiendo de esos usuarios finales, ¿listo? Entonces vamos a pasar a los MVPs y conocer un poco cómo esos MVPs nos han ayudado para esa transformación ágil. Primero, tenemos que conocer también qué componentes son clave en toda transformación. Esto es independiente de la organización, aplica casi que para todas las transformaciones ágiles y para las reinvenciones digitales o transformaciones digitales. Lo primero, en una reinvención digital no solamente basta con incorporar e insertar tecnología, puede ser la mejor tecnología, pero no es suficiente con que la organización adopte y obtenga capacidades digitales, sino que hay una gran palanca que es la organización. ¿Cómo empezamos a transformar la manera en cómo se están organizando los equipos? ¿Cómo esos equipos empiezan a tener un enfoque y una asignación de misiones y visiones específicas? Y por último, también otra palanca muy, muy relevante que también está en nuestro manifiesto es la cultura. ¿Cómo nos empezamos a comportar de cara al trabajo? ¿Cómo afrontamos las actividades del trabajo? ¿Cómo nos interrelacionamos con nuestros clientes y con nuestros proveedores y con nuestros aliados, con nuestro equipo de trabajo, y empezamos a incorporar y a sacarle provecho a esas herramientas y esas prácticas que estamos empleando? Un poco McKinsey propone unos elementos generales que yo los experimenté y es cierto, todos estos elementos son, digamos, clave para que se dé una transformación y los debemos intervenir. El primero, una estrategia. Un poco el pensamiento estratégico nos invita a decir, bueno, ¿qué queremos hacer con agilidad? ¿Cuál es el propósito de incorporar prácticas ágiles en mi organización y obtener ese mindset agile en mi organización? Entonces, nosotros lo comprendimos, como les comenté, con esos cuatro valores, pero en la parte central de la estrategia para lo que es campo digital, pensamos en la entrega de valor y de productividad para la organización, y eso se iba a desarrollar a través de mínimos productos viables, productos que entregaban valor y que estaban alineados con esos objetivos de productividad. Segundo, la estructura. ¿Cómo empezamos a convertir esa estructura tradicional en silos, en tal vez equipos celulares, cross-funcionales, competentes para desarrollar esas misiones? Un poco también limitar la estructura de reporte, aplanar esas estructuras, aclarar muy bien los roles y los dominios y tener como líderes en ciertos dominios que nos iban dando lineamientos, y un gobierno y un liderazgo fuerte. Aquí quiero resaltar el liderazgo que ha tenido pues nuestro vicepresidente digital y los, digamos, los líderes de Copetrol en los temas digitales. Es fundamental la influencia y un poco
esa de compartir ese conocimiento con los demás líderes y la alta dirección de la organización. Tercero, las personas, es fundamental. El liderazgo que se da en cada uno de nosotros para poder llevar y practicar el agilismo. Segundo, cómo el equipo de talento humano también empieza a ayudarnos, empieza, por ejemplo, a convertir sus procesos de reclutamiento, selección, de bienestar para entregar diferentes beneficios a los colaboradores y asegurar que ellos estén motivados. Sabemos que la motivación es un aspecto crucial en el desarrollo de software. La cultura, ya lo mencionamos, y también las redes informales y las comunicaciones informales. ¿Cómo generamos espacios, por ejemplo, espacios de innovación para que la gente responda a retos y un poco empiece a practicar estos elementos? Cuarto, la tecnología, los sistemas de información. Es importante encontrar una solución y un partner o varios partners que nos apalanquen el desarrollo del ciclo de vida de una solución digital. En nuestro caso, Azure DevOps ha sido una herramienta fundamental, pero también la organización tiene herramientas como Trello, Planner, que habilitan ciertas prácticas y que nos empiezan a meter en lo que es la dinámica del agilismo. La arquitectura, que ya lo mencionamos, es arquitectura evolutiva, en donde tenemos que ir evolucionando a medida que nuestra solución va evolucionando. Ahorita Camilo de Bancolombia nos comentaba la importancia de los pipelines. Ese es un tema fundamental, automatizar lo que más podamos de los ciclos del proceso de desarrollo y de, por ejemplo, cómo desplegamos, cómo integramos, cómo probamos, cómo aprovisionamos recursos y cómo la seguridad también incluso se ve inmersa en estas automatizaciones. Y una arquitectura cloud. Es un habilitador fundamental para las prácticas y para este tipo de solución. Por último, procesos, que no es menos importante, y es como nuestro jefe dice, o nuestro líder, cómo le quitamos la grasa y lo que no aporta valor a nuestros procesos. Entonces es limpiar, incorporar ese lean para los procesos, dejarlos lo más simples posibles, generar esquemas de colaboración con esos procesos, y unos procesos que estén recibiendo esos datos que estamos consolidando de los MVP para tomar decisiones sobre los productos. Ahora vamos a contar un poco qué contiene un camino de transformación ágil. Lo primero es determinar cuál es nuestra promesa de valor. En nuestro caso eran las horas hombre, los costos evitados y la productividad que le podamos entregar a la organización. También tenemos que tener en cuenta un blueprint o un modelo operativo en donde, digamos, que coloquemos... le demos un poco de gobierno a esas prácticas. Entonces, un gobierno a nivel de portafolio, cómo queremos llevar, por ejemplo, los casos de negocio, qué estados deberían tener esas iniciativas, qué prácticas ágiles vamos a liderar. Un poco, casi todas las organizaciones dicen somos agnósticas, pero en realidad empezamos a un poco a legislar sobre las prácticas más comunes, como lo son Scrum, Kanban, Design Thinking, y algunas prácticas específicas de ciertas líneas de desarrollo. También, ¿qué prácticas DevOps queremos incorporar? ¿Cómo las vamos a madurar? ¿Y en qué cómo estamos en este momento? Y por último, ¿cómo le vamos a dar sostenibilidad a esas soluciones? Aunque hablamos de un esquema DevOps, que es un ciclo virtuoso de la solución, pues hay unas actividades que son como soporte a todo el ciclo de vida de la solución que también pues, tenemos que ir pensando. En nuestro camino de transformación surgieron los habilitadores digitales, ya hablamos de las fábricas y el estudio de innovación, y entonces aquí surgió un tema muy interesante que fue generar como unas tribus, unas líneas de desarrollo con capacidades tecnológicas muy marcadas. Campo Digital ahorita tiene capacidades en temas de analítica, de, digamos, desarrollos a la medida, todo el tema de plataformas y aplicaciones móviles, APIs, entre otros. También tiene capacidades en robótica, asistentes virtuales o lo que es incluso la inteligencia artificial. Y se han hecho incluso ejercicios y proyectos muy, muy relevantes para la organización en blockchain. Entonces, ese mapeo de esas tendencias tecnológicas y esas tecnologías que ya están madurando, hay que tenerlas muy claras para poder volverlas habilitadores digitales de esa promesa de valor que planteamos. Y por último, un camino de transformación no es un proceso que tú puedas planificar de comienzo a fin, sino que es un proceso iterativo. Es un proceso en el que hay una disciplina, pero hay que determinar muy bien en qué momentos tenemos que aprender y reflexionar continuamente para darle insumo a nuestro ejercicio de camino de transformación. Aquí colocamos una gráfica de Gartner,
es muy, muy poderosa porque nos pone de presente que agilismo y las prácticas de agilidad que son más conocidas no pueden ir solas. Tenemos que combinarlas con el pensamiento crítico, con el pensamiento de diseño y con lo que vamos a hablar hoy, que es el Lean Startup, que es un poco las capacidades de experimentación para poder tener claridad del problema que vamos a resolver. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a los MVPs. El MVP, pues como su en español significa producto mínimo viable, digamos que ahí tiene bastantes antecedentes, pero en el 2001 surgió este término y se divulgó bastante con la publicación de este libro de Lean Startup de Eric Ries, en donde él pues empezó a ponerlo en el centro de cómo un emprendedor puede arrancar a desarrollar un producto fantástico con este enfoque de creación, aprendizaje y medición continua. Esta gráfica también es bien, bien bonita y bien interesante. Seguramente genera muchas, sí, como mucha debate, pero pues nos gusta traerla para comentar un poco un par de cambios en los paradigmas de lo que es un producto. Primero, pues este es el ejemplo de si quisiéramos movernos de un punto A a un punto B, ¿cómo lo podríamos hacer? En un enfoque tradicional, que es el primero que estamos viendo, pues tal vez construiríamos un carro y durante el tiempo construiríamos elementos de ese vehículo. Si vemos la satisfacción del usuario, pues vemos que no está tan contento y no está recibiendo como el valor que espera, ¿sí? Un poco en el enfoque de mínimos productos viables, tenemos esto. Es una construcción iterativa en donde vamos creando posibilidades y productos de manera temprana que le entregan ese valor. En el caso, por ejemplo, de la primera iteración, pues esta patineta me permite moverme del punto A al punto B de manera más eficiente que si lo hiciera caminando. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Esto es Instagram y esto es Facebook. Aquí me gusta mucho Facebook nombrarlo porque pues, si lo comparamos con la versión que tenemos hoy en nuestros smartphones, hay una diferencia abismal. Pero ellos entendieron que el mínimo producto viable es lo esencial, que teníamos que salir con la información de los intereses de las personas, con la información personal y con la información que nos permitiera hacer como match con otras personas y poderlas encontrar. Entonces, por ejemplo, la información del estado sentimental fue fundamental para que el MVP de Facebook tuviera un crecimiento exponencial. Aspectos relevantes de un MVP. Primero, tener claro una idea y obviamente esa idea cómo va a entregar beneficios a la organización o a nuestro cliente. Segundo, ser prácticos, ser, digamos, si tenemos una competencia en una tecnología, tratar de emplear esa tecnología que ya conocemos. Tercero, tener claridad de que tenemos que recopilar información. Entonces hay que diseñar unas métricas que nos permitan recoger información cuantitativa y cualitativa, dependiendo del momento en el que estemos. Y por último, como les digo, tomar decisiones trascendentales. Si el producto no está teniendo una monetización, si el producto no está entregando ningún beneficio, no deberíamos seguir evolucionando un producto que los usuarios no están usando y que no, o que están usando pero que no genera un retorno. Entonces, el MVP por definición es un esfuerzo esencial, es lo básico y lo primordial, las funcionalidades esenciales que necesita ese usuario para resolver un problema, con el esfuerzo relativo o el esfuerzo bajo que podamos emplear, ¿listo? Por lo tanto, un MVP es una solución pequeña que podemos aprovechar para probar y desaprobar hipótesis, pero no significa que sea lo peor que podamos hacer, ¿listo? Voy a mirar un poco, un momento el tiempo, ¿cómo vamos? Sí, creo que tenemos apenas para terminar. Entonces vamos a pasar a la parte más interesante, que son las herramientas. ¿Qué podemos hacer para empezar a usar MVPs? En nuestra compañía o en nuestro emprendimiento. Entonces, pues aquí va. Un poco para pasar y un poco para que se lleven el mensaje de qué podemos hacer con los MVPs en un proceso de reinvención digital y de transformación ágil. Tenemos como estas cuatro conclusiones. Primero, en nuestro caso, habilitó la entrega de cientos de productos. Entonces, eso le da mucha credibilidad a los procesos de transformación. Si nuestro proceso es un proceso que produce soluciones digitales, pues estamos diciendo que con agilidad y con este mindset de MVPs lo estamos logrando. Entonces, esa es una primera conclusión. Segundo, los MVPs nos ayudan a implementar y a, digamos, experimentar con nuevas tecnologías y nos permite como generar un esquema y un entorno seguro
para poder probar. Entonces, este esquema de crear, medir y, digamos, liberar, nos permite rápidamente saber si esa tecnología emergente nos puede ayudar con ciertos problemas. Tercero, el grado de calidad de las soluciones y la satisfacción de los clientes. Como veíamos en la gráfica, si vamos testeando de manera temprana desde el sprint número uno, podemos ir aprendiendo y podemos ir recibiendo feedback e información cualitativa y cuantitativa de los productos. Entonces, la invitación es a liberar rápido. O sea, tenemos que encontrar ese valor, lo esencial, y tratar de liberarlo lo más rápido para aprender rápidamente de ese producto. Y cuarto, yo creo que los MVPs permean la cultura de la organización. Cuando uno está en un ejercicio de MVPs y cuando empieza a practicar ciertas herramientas y ciertas metodologías o marcos, pues se da cuenta que cuando está desarrollando el MVP, tiene que cambiar ciertos comportamientos de cara al trabajo, tiene que acercarse con ciertos compañeros para que esto tenga éxito. Entonces, creo que esa es otra manera de ver cómo podemos permear la cultura de una organización. Entonces, vamos a pasar con el tip número uno, es conceptualizar rápido. Aquí hay una herramienta que me encanta, que es Design Sprint. Es una herramienta que generó Google hace un tiempo con Jake Knapp, y es una herramienta que nos invita a que máximo en 5 días podamos generar una idea, o sea, podamos identificar un reto y lo podamos convertir en un aprendizaje a través de prototipos y testeo con clientes. Entonces, si vemos en la gráfica de la mitad, esta gráfica nos dice un poco, cambiemos el esquema de idear, construir, lanzar y aprender, y volvámoslo más simple. Volvamos idea y construyamos un prototipo rápidamente para aprender. Esto funciona muy bien para tener información cualitativa, entonces ese es como un primer gate, un primer, digamos, diamante de decisión en donde podemos decir si un producto va por buen camino o una idea va por buen camino. Invitados a conocer esta herramienta, si les surgen preguntas, al final las podemos ir resolviendo. Segundo, iterar lo más rápido posible. Entonces, Scrum, en nuestro caso, ha sido también una herramienta fundamental y un marco que nos ha ayudado mucho. Creo que principalmente porque en Colombia es el marco más empleado, el 95% de las células que trabajan con nosotros trabajan con Scrum. Y aquí la invitación es a, como les digo, a lanzar lo más pronto posible y aprender de esos lanzamientos. Entonces, hay varias técnicas como el DDD y un poco todo lo que podemos hacer con User Experience para aprender de la usabilidad de los productos, para mapear el valor de esos productos y un poco tener esa validación temprana con los usuarios. A veces como que olvidamos que si tenemos una iteración, deberíamos ir iterando y deberíamos ir validando cada historia de usuario con usuarios reales. Entonces, a veces como que le dejamos esa responsabilidad al PO y no, tenemos que hacerlo con usuarios de verdad. Y tomar ese insumo para tomar decisiones, como les digo, radicales, si queremos evolucionar o no el producto. Ser prácticos, hablando un poco de software, hay muchas herramientas como servicio, y esta es una que es bien, bien poderosa y hay unas herramientas que ya existen, como por ejemplo Power Automate, Power Apps, con la que nuestros usuarios finales pueden generar sus propios desarrollos. Entonces, incluso estas soluciones tienen cosas como telemetría, compilación y despliegue pues automatizado. Y ¿cuánto tiempo nos queda? Quedan 5 minutos apenas. Listo. Y nos permiten pues obtener ese feedback. Listo. Algunos hallazgos. Primero, alinear y conjugar el pensamiento de diseño. Segundo, digamos que darle credibilidad al camino ágil a través de los MVPs. La reinvención digital exige además la incorporación de capacidades tecnológicas en un campo organizacional y cultural. Y cuarto, no es necesario inventar la rueda, o sea, no es necesario empezar un producto de cero, sino que podemos aprovechar las tecnologías y las capacidades digitales que ya tenemos. ¿Listo? Raquel, ¿me escuchas? Raquel. ¿Ella está hablando?
Raquel, hola. Hola, por acá estoy. ¿Me escuchas? Estoy, ¿ya me escuchan? Listo, bueno, equipo, si me escuchan, pues quería dejarles por último esta frase que dice, si no estás como avergonzado de la primera versión que lanzaste de tu producto, lo lanzaste muy tarde. Entonces la invitación es a lanzar productos de manera pues temprana y un poco experimentar y testear con esos usuarios finales. ¿Listo? Dejamos el espacio para preguntas. Creo que apenas tenemos el tiempo, 10 minuticos. Sí, y así ¿ya me escuchas, Alex? Sí, gracias, ya te escucho. Bueno, perfecto, sí, tenemos estos últimos 10, casi 5 minutos para las últimas preguntas. En este momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Si quieres, podemos compartir el Menti. Ah, bueno, listo. Entonces, aquí está Menti, lo estoy proyectando. Me gustaría que nos dieran feedback con una frase, con una palabra de qué mensaje te llevas de la sesión, qué aprendimos un poco con los MVPs. Nos tocó correr un poco porque pues hay muchos contenidos, pero el mensaje era un poco cómo reinventarnos digitalmente a través de MVPs. Entonces, pues, ¿qué se llevan ustedes? ¿Qué les parece relevante? Así es, los invitamos a participar. El código es 8381883. O si tienen preguntas, también lo puede dejar por el chat y los podemos responder en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Alex, ¿ya puedes ver los resultados? Sí. Listo. Listo, bueno. No, agradecerles a Raquel, muchísimas gracias por la organización, la facilitación y pues a Ágiles Colombia por el espacio, por la invitación. Digamos, me pueden contactar por LinkedIn y allí puedo responder preguntas, dudas y bueno, aprovechen estas jornadas para que aprenden varios temas. Hoy vamos a hablar de lo que es software, entonces hay sesiones muy interesantes de lo que es DevOps, de lo que son MVPs, de lo que es testing, entonces pues invitadísimos y no, de antemano agradecerles por la atención. Al final se me fue la cámara también, no pude expresar, pero bueno, listo. Raquel, te estás en mute. Tenemos una pregunta, tenemos un par de preguntas. ¿Cómo lidiar con un MVP que no fue tan exitoso? ¿Cómo lidiar con un MVP que no fue tan exitoso? Toca entender un poco qué significa no tan exitoso. En nuestro caso, el no éxito puede tener que ver con no cumplir la promesa de valor de ese producto, es decir, con no entregar el beneficio no, o no lograr la hipótesis de beneficio o que el caso de negocio no dé. Pero también puede representar cosas como una mala experiencia de usuario o problemas frecuentes en la calidad de la solución. Entonces, pues, dependiendo del problema y del enfoque, hay que tomar varias decisiones. Algunas pueden ser no evolucionar más el producto, parar ahí. Otra podría ser generar un nuevo producto que entregue más valor. Como veíamos en el caso de la patineta y la bicicleta, pues si ya no funcionó la patineta, tenemos que empezar a crear un producto mínimo viable que responda con esas nuevas características que estamos encontrando y con la calidad requerida. Y también a retar y un poco a identificar bien los beneficios, ¿no? A veces como que incrementamos o como que tenemos una expectativa muy gigante de los beneficios y hay que aterrizarla y conocer muy bien lo que se espera de ese producto, qué quiere solucionar ese producto. Sí, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo manejas el presupuesto para MVPs? Ah, buenísima pregunta, buenísima pregunta. En agilidad hay un cambio de paradigma y es que pues el alcance es variable y también tenemos espacios para experimentar. Entonces hay que tener presupuestos gruesos o lean agile en donde podamos puedes tener bolsas o de recursos para poder hacer esos MVPs, ¿sí? Y hay que estimular y fortalecer la conciencia del fracaso o del aprendizaje continuo. O sea, hay MVPs que pueden generar, que no generan un retorno y hay que comprender como organización que hay experimentos que pueden fallar. Lo importante es fallar rápido, lo más económico posible y en un entorno seguro. Por eso también nombramos los prototipos como un elemento para validar sin tanto costo.
Tú puedes emplear, por ejemplo, no sé, prototipos de baja fidelidad, mockups, wireframes para validar ideas. Y si ya ves que es escalable, lo puedes volver un producto incluso tampoco tan robusto, una landing page o un Power App como lo vimos, o incluso una configuración de una plataforma existente. Y si validamos que eso ya está entregando valor, lo podemos convertir a una solución más robusta. ¿Listo? Pero entonces manejar presupuestos gruesos o fijos y con bolsas de recursos es clave. Listo, ¿y cómo justificas experimentar? ¿Cómo justificamos experimentar? Yo digo que es la única manera de que una organización sea sostenible, es la capacidad que tiene una organización hoy en día para ser innovadora. Entonces, la organización que no está experimentando y que no está innovando, es muy probable que no vaya a existir en 1 o en 2 años. Entonces, es una capacidad organizacional que todas la necesitan y pues se justifica porque nos da el salto a poder seguir dando servicios en las organizaciones. Qué bien, Alexander. Tenemos una última pregunta y es, ¿cómo trascender MVP del área de transformación a otras más tradicionales que no usan Agile? Excelente pregunta también, excelente pregunta. En nuestro camino de transformación, digamos del camino a lo ágil, entendemos también que nosotros somos como un piloto en toda la organización, porque pues es una organización muy grande y hoy como resultado de eso hay pilotos de agilidad en otras áreas de negocio. Entonces, las demás áreas empezaron a ver los MVPs, empezaron a ver cómo lo estamos haciendo y quieren hacerlo en sus propios procesos, incluso procesos que no son de software. Entonces ya hay 10 o 11 pilotos de agilidad en toda la organización, empezando a generar MVPs con sus servicios y productos específicos. Entonces, esa sería la manera de arrancar, hacer pilotos también en el modelo operacional. Ok, yo ahí sí tengo una pregunta y me voy a tomar el atrevimiento de hacer la última y es, ¿quién sería esa persona responsable o ese rol responsable de trascender esos MVPs? Buena pregunta, buena pregunta. Pues digamos en nuestro caso, el Product Owner es la persona que tiene ese poder, porque él es la persona que está viviendo el proceso y es la persona que tiene el conocimiento real de la necesidad y también tiene la cercanía con los usuarios. Entonces, él es el que en algún momento nos puede desatorar en esa toma de decisión de si escalar o no, cuando los datos tal vez cualitativos y cuantitativos no nos permitan saberlo. Entonces, lo principal en un MVP es obviamente tomar las decisiones con datos, pero cuando hay que desatorar, el PO es un buen rol para hacerlo. Súper, muchísimas gracias. A todos los participantes, muchísimas gracias. Ya hemos terminado con esta charla. Alexander, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por habernos compartido esta gran experiencia que has tenido en Ecopetrol. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente espacio. A ustedes, gracias. Éxitos, que les vaya bien. Hasta luego.